bueno, una introducción a lo que es la motivación, aquel proceso que desencadena y mantiene nuestra acción. En la parte del tronco están las competencias cognitivas, que podría ser pensamiento analítico, planificación, organización, visión estratégica. Liderazgo no es poder. Poder es la capacidad formal de tomar decisiones en función del puesto que ocupas. El liderazgo es un arte. Y el que busque fórmulas mágicas, recetas, bueno, típico del management. El management, esto es la feria de la moda. Faltan ideas. Igual que la moda me dice que si me visto de una manera u otra, cambiamos de ideas como si fueran modas casi. Defendemos y afirmamos en el libro que entre todas las formas posibles de relación y de solución de conflictos, la negociación sin duda es la que consigue resultados más satisfactorios. Sino que hemos hecho una investigación aplicando una encuesta exhaustiva a bastantes personalidades del mundo del deporte, de la política, de la sociedad en general. Lo que nos va a suceder en los próximos años es fascinante desde el punto de vista de desarrollo tecnológico y aplicaciones a marketing. Algunas de ellas las veremos rápidamente aquí y otras están aún por descubrir y por imaginar. Hoy hablamos, nos aproximamos al descubrimiento y al entendimiento de cómo opera nuestra magnífica máquina que es el cerebro. ¿Por qué vinculo la empresa pequeña y mediana familiar con la sociedad? Porque estamos viviendo en la misma sociedad, una sociedad que evoluciona. ¿Qué es lo que ocurre en estos 12 últimos años? Que las empresas pequeñas y medianas familiares resisten. Well, we've done research for that, and for us, simplicity is the most important. Because, for example, you can be transparent in 300 pages, but still nobody understands you. It has to be simple first. You cannot be self-directed if the products are not simple. Everything starts with simplicity. So that's why we always say to banks and insurance around the world, first make sure that everything you do is simple. ¿En qué consiste la elocuencia? Es una cosa muy sencilla. Es la capacidad que todos tenemos de seducir y persuadir utilizando la voz. Porque resulta que si yo hago muy bien todo lo que hemos visto hasta ahora, imaginad, controlo el miedo, hago una estructura perfecta, mi apertura sensacional, mi idea clave está muy bien sintetizada, controlo bien el tiempo. Si luego resulta que fallo en el interface, que es la utilización de la voz, lo que estoy haciendo es tirar todo el trabajo.